Hola muchachas y muchachos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por acompañarme, a toda mi gente por aquí que es nueva, bienvenidos. Me llamo Lili Marisol y los invito a que se suscriban a mi canal. Ahora, como pueden ver, mi casa es un desastre. Les traigo una limpieza que hice por la mañana, ya que últimamente me he vuelto un poquito floja y no he hecho mis rutinas de la noche. Así que hoy en la mañana dije, me voy a poner las pilas y me tengo que poner a limpiar. Ahora vamos a estar usando el limpiador multiusos de la marca Demeter para toda la limpieza. Voy a estar empezando aquí en la sala. Decidí que hoy voy a hacer todas las áreas que quizás no voy a durar tanto limpiando y ya al último voy a hacer la cocina. Aquí el mueble de la televisión no estaba muy sucio, pero sí se... aunque no se lo note, sí tenía polvo. Esta canasta la compré en la tienda de Target. Me encantó, ya tenía tiempo buscando una canastita, algo para poner aquí los juguetes de mi niña. Y la verdad que no sabía qué tipo de canasta quería comprar, pero vi esta canasta y me encantó. Pues estos juguetes, los únicos juguetes que tengo aquí abajo son la plastilina, la pintura y ese juego de boliche que lo jugamos aquí abajo. La plastilina y la pintura la tengo aquí abajo porque en la sala de juegos tenemos carpeta y pues ellas no pueden jugar con esas cosas en la carpeta. Así que por eso lo mantengo aquí para que fácil ella pueda agarrar su canasta y pueda jugar con ello en el comedor. Ya días prendiendo esta vela aquí, que la verdad huele muy rico. La compré en la tienda de Walmart y la verdad que no me acuerdo cuál es el olor, pero cuando la próxima vez que vaya me voy a fijar cuál es el nombre del olor para decirles, porque me encantó. Necesito ir a comprar más. No duran mucho, es lo que noté, que las velas de Walmart no duran mucho, pero igual huele muy muy bonito. Aquí esta parte donde ven abajo donde están las canastas se mira que está sucio, pero no es sucio, están manchadas o más bien despintadas. De cada vez que jalamos las canastas se ha ido despintando. Yo pienso que pronto voy a tener que dar una pintada para que no se mire tan feo. Aquí nada más voy a estar desempolvando esta lámpara que es color negro, así que cualquier polvo que tenga luego se le nota. La tengo que estar desempolvando muy seguido. Y la mesa la vamos a estar limpiando, como les dije, con el mismo limpiador de la marca Demeter.
tanquecitos transparentes son de vidrio. Los compré en la tienda de Dollar Tree, así que me costaron $1 solamente cada uno. Y los uso para poner el aceite. Aquí estoy poniendo en uno el aceite de oliva y en otro el aceite vegetal, que es lo que uso más seguido. Me gusta tenerlos de esta manera porque simplemente porque se miran más bonitos. Antes los tenía, estas botellas las tenía junto a la estufa, así que por eso las compré, para que se miraran bonitas allá afuera. Pero no me gusta tener muchas cosas en los platiles, así que me después de un tiempo ya no me gustaron y pues los puse en la cena. Pero igual sigo llenando estos botecitos. También son, como son muy chicos, es más fácil usarlos cuando los voy a cocinar. En la cocina, en serio, que lo que más me desespera es lavar los trastes. Pero pues ni modo, se tienen que lavar, ¿verdad? Aquí los estoy lavando a mano, pero últimamente he estado usando la máquina de lavar los trastes más seguido. Antes la usaba solamente una vez a la semana, cuando mucho. Pero últimamente digo, bueno, tengo el jabón de lavar los trastes, tengo la máquina, ¿por qué no la uso? Así que sí la he estado usando, pero no se puede lavar todo en esa máquina, como las ollas, las cosas grandes, pues no se pueden lavar ahí. Por eso es que a veces simplemente lavo todo a mano, y fue lo que hice hoy. Y después voy a estar limpiando el sink, el lavatrastes, con el mismo jabón de lavar los trastes. Espero que las esté motivando un poco, que se motiven con este video a limpiar sus casitas. La verdad que necesito regresar a mis rutinas de la noche. Me desespera mucho levantarme y ver este desorden, pero últimamente, con todo lo que ha pasado, pienso que mis rutinas cambiaron mucho. Y pues en las noches me pongo a jugar con las niñas. Tenemos nuestro dance party en las noches, que nos ponemos a bailar, y ya después de eso no me dan ganas de limpiar y digo, ay, lo hago en la mañana. Y ya luego en la mañana digo, ay, lo debería haber hecho anoche. Así que a ver qué día regreso a mi rutina de la noche. Ahí pueden ver que tengo esa olla eléctrica conectada. Ya le había puesto la comida unas horas antes, ya que el pollo dura de 4 a 6 horas para cocerse. Entonces dije, bueno, pongo el pollo y que se empiece a cocer, que se empiece a cocinar en lo que limpio, y así me ahorro algún tiempo. Y sí me ayudó mucho en días como esos que tengo mucho que hacer. Me gusta usar esta olla y en realidad puedo cocinar cualquier cosa ahí. Así que la uso simplemente cuando tengo que hacer, cuando tengo mucho que hacer. Este limpiador lo voy a estar usando para la parte de arriba de la estufa. Lo miré en otros canales aquí mismo en YouTube. No lo había usado y dije, un día de eso lo voy a comprar para usarlo, y finalmente lo hice y la verdad que me encantó. Aquí simplemente le estoy tallando en los lugares donde tiene más comida pegada con una esponja. Pero en verdad este limpiador lo limpia todo muy muy bien, todo se le quita y queda muy brilloso la estufa. Thank you.
voy a estar limpiando la cafetera con este paquetito que compré en la tienda de Marshalls, que por cierto hice un Marshalls haul, un video que está aquí en mi canal que lo pueden ir a ver. Compré este paquetito y viene con dos cosas para estar limpiando la máquina. Primero empecé con este líquido, y después vamos a estar usando esta tacita que también trae como un jabón adentro. El líquido simplemente se le pone en la taza donde ponemos el agua, lo llenamos con agua y le vamos a estar lavando dos veces. Vamos a estar haciendo el café dos veces usando esta agua para que se limpie el filtro, que se limpie. La verdad no sé bien qué se limpia porque con la taza también va a estar limpiando, pero el chiste es que se va a limpiar todo a la cafetera por dentro, las partes que no podemos limpiar con una toalla. Fíjense que no estaba muy sucia la cafetera, pero el líquido sí empezó a salir un poco amarillo, así que sé que sí se estaba limpiando por dentro. Ahora le vamos a dar otra, vamos a hacer otra taza o dos tazas con pura agua, para que acabe de salir todo ese líquido que le pusimos, y ya después vamos a estar usando la tacita. Que aquí vamos a hacer lo mismo con esta tacita, que vamos a poner el café. Vamos a hacer dos tazas de café con esa misma taza, con esa misma tacita. Y aquí, como pueden ver, yo no sé qué tiene adentro, pienso que un jabón, porque aquí fíjense que está la espuma y es un color como verdecito, es el jabón. Pero lo voy a hacer dos veces y ya después otra vez tengo que volver a hacer otras dos tazas de agua con pura agua para asegurarnos de que todo el jabón, el líquido que esté adentro, que salga todo y ya la podemos volver a usar. Aquí miren, ya no se alcanza a notar bien que el agua ya estaba clara, ya quedó toda súper limpia de adentro. Aquí también les quise compartir estas esponjas, que son las esponjas que uso para lavar los trastes. Me gustan esas esponjas porque se supone pues que no raspan los trastes, y yo sé que hay muchas esponjas así, pero me gusta el color. Más que nada me gusta el color, que es un color neutral y que pues coteja con toda la cocina. Y aquí vamos a estar barriendo, voy a barrer aquí estos pedazos nada más de la cocina y el comedor, y ahorita les voy a enseñar que compré un trapeador nuevo, así que vamos a estar trapeando también. Trapeador de la marca de Ositer, que ya sé que todo mundo tiene este trapeador, nada más yo no lo tenía. Tenía mucho tiempo queriéndolo comprar, pero la verdad que tengo un trapeador bueno, por eso es que no lo había comprado. Pero el trapeador que yo tengo ahorita está pesado, pues es de los de antes, que se usaban antes, ya creo que ya casi nadie usa de estos, pero es un trapeador que pues está grande, está pesado, y quería algo livianito, algo que pudiera usar rápido si nada más quiero trapear lo que es la cocina, que en realidad que el piso en la cocina se ensucia todos los días, se ensucia mucho. Como pueden ver, mi piso es casi blanco, es un color como beige, un color cremita, así que en la cocina se le nota mucho la mugre, y por eso quise comprar este trapeador. Y la verdad que me arrepiento de no haberlo comprado antes. Está muy livianito, limpia muy bien,
limpia igual que cualquier otro trapeador, pienso yo. Y lo que me gustó es que, pues, que está liviano, que la cubeta también. Tengo una cubeta yo de esas grandes amarillas y pues esta cubeta está muy fácil, está liviana, lo puedo hacer todo yo, sin estar pues batallando. Y como pueden ver, yo solo uso un poquito de jabón de lavar los trastes y agua para limpiar el piso. A cualquier otro líquido me dijeron que los que me pusieron el piso me dijeron que no usara otros líquidos, que se podía manchar. Yo he visto mucha gente que trapea con otros líquidos y no se les mancha su piso, eso puede ser que no sea verdad, pero igual de esta manera se limpia muy bien, así que por eso lo limpio así, con puro jabón de lavar los trastes. Este pedazo de la cocina es donde más se me ensucia el piso, lo tengo que estar limpiando varias veces al día. He visto que muchas cocinas tienen un tapete ahí en la área esa más traficada, aunque tiene un tapete, pero la verdad que no me gusta la carpeta. Si ustedes tienen tapete, por favor déjenme saber si les ha ayudado a que todo se mantenga más limpio y si les gusta el tapete, si no se les ensucia mucho. Déjenme saber en los comentarios para decidirme a ver si compro uno. Muchas gracias a todos por acompañarme hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Si no lo han hecho ya, no se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos la próxima semana.